Capturan a femicida en Chiquimula. Un hombre acusado de asesinar a una estudiante fue capturado por las fuerzas de seguridad. El 21 de noviembre pasado, en un camino de terracería en la aldea Dolores de Ipala, Chiquimula, personas que caminaban por el lugar a tempranas horas localizaron el cadáver de una mujer a orilla del camino. Junto al cuerpo habían varias hojas y documentos. La víctima fue identificada como Victoria Giselle Vázquez García, de 19 años, quien residía en la colonia El Maestro de Ipala. El cadáver presentaba múltiples heridas provocadas con arma blanca en la espalda y en el cuello. Las autoridades abrieron una investigación por este caso y justamente esta mañana, Edgar Renato Barrera Flores, de 48 años, fue detenido durante allanamientos llevados a cabo en Ipala, Chiquimula. A Barrera se le acusa de ser el principal sospechoso del asesinato de la joven universitaria.